Hemos realizado un viaje de descanso, disfrute y golf por España con mi amigo, un hermano, Mariano Andrés Puerta y su familia. Mariano Andrés es un reconocido, valorado y extraordinario chef afincado en Dubái, Emiratos Árabes. Director general de la División de Comidas y Bebidas en Wafi City, donde dirige varios restaurantes, siendo su emblemático Sevilla el más reconocido nacional e internacionalmente. Os dejo aquí la primera parte de este viaje. La semana próxima tendréis la segunda. Es inevitable mencionar que Mariano pertenece a una reconocida saga de chef, entre las que también se encuentra su hermano José, afincado desde varias decenas de años en Estados Unidos. Bienvenidos, bienvenidos a Coaching Golf Radio Televisión, a un programa más de Antequera Golf, descanso, disfrute y golf. Y yo me llamo Mariano Puerta y estoy con Mariano Puerta. Hola, Mariano Puerta. Mariano Andrés, Puerta, no es lo mismo. ¿Qué tal? Y yo me llamo Mariano Ángel Puerta, como ustedes saben. ¿Coincidencias en la vida? No, esto estaba previsto de serie arriba, ¿verdad? Y nos hicieron amigos y duplicados. Bueno, yo soy un poco más guapo que tú. Es la diferencia, pero... Que elijan ellos. Este señor es un chef de lujo, que ya conocen, que estuvo con nosotros en septiembre del año pasado en Madeluz. Y hoy has venido aquí con la familia, estamos disfrutando mucho además, lo estamos pasando muy bien. Sí. Incluso me has invitado a mi familia también y a mí un día en Úbeda, que lo hemos pasado francamente bien, pero eso ha sido particular. ¿Eh? La siguiente en Llanes, aunque me lo estoy pensando. ¿Sí? Ya no vamos a Llanes, señores, ya no. Ahora me odias después de lo que estamos haciendo aquí. Oye, ¿cómo te ha ido el año? Dices que eres de Coaching Golf, disfrute y... Coaching Golf Radio Televisión, y el programa se llama Antequera Golf, disfrute. Descanso, disfrute. Claro, es que disfruta, es un huevo, ¿cómo no vas a disfrutar en este entorno fantástico, maravilloso? Es una maravilla. Luego tenemos la música un poco alta, si nos la podéis quitar os lo agradecería. Y se disfruta, ¿eh? Se disfruta. Disfruta, tranquilidad absoluta, el hotel fantástico, el Hotel Magdalena, Convento Magdalena. No he escuchado ni el sonido de los cristales que dicen que hay por las noches. Sí, porque se supone ¿Eso es cierto? No sé, hablan... ¿O es una leyenda urbana? No sé, estuvo Pepe Carcelén, que te lo comenté, el del anterior programa, y su mujer, Encarni, que tiene ciertos poderes, sintió como presencia en el hotel de gente. No se asustó. Conocí ayer, nada más llegar al hotel, a Peter, el Giri. Se llamaba el mismo Peter. Un irlandés que dice que trabajó en ese hotel hace 10 años, cuando justo empezaba, y estaba solo, y dice que se movían las cosas. Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno... Ese encanto también le da al hotel, ¿eh? Sí, la verdad que es un hotel fantástico, 25 habitaciones, spa, piscina, en un entorno, en este valle que no había estado nunca, y volveremos ya, mi mujer ya me está diciendo que el año que viene... Se viene. Hay que reservar una semana. Sí, la verdad es que se pasa muy bien, es un sitio muy cómodo, muy divertido. Si supiéramos jugar al golf un pelín mejor, pues lo pasaríamos mejor. Estábamos cansados ayer... Sí. Nos cansamos un poco y ya jugamos 9 hoyos por la tarde, que ya de por sí. Y hoy hemos notado el cansancio. También es que te has llegado de Dubái antes de ayer. 36 horas llevo. Entonces... Pero bien, muy bien. Cuéntanos un poco de Dubái, cuéntanos qué tal te ha ido el año, cuéntanos cómo has conseguido adelgazar 15 kilos. Cuéntanos lo que quieras, como siempre. Pues Dubái, como siempre, trabajando duro, como todos los que estamos en este oficio,
Ahora en agosto, julio, agosto es la temporada baja allí, porque la temperatura llega a 50 grados. ¡Qué bonito! Que bueno, venir de 50 para venir aquí a 40 tampoco es mucha diferencia. 33 pero, sorprendentemente hacía, pero al pues sol pegaba mucho más. Y lo que me preguntas de adelgazar 15 kilos en los últimos 3 meses, pues a base de esfuerzo, haciendo dieta, ejercicio, cero alcohol. Pero o sea, he hecho una puñeta, mi hermano Jordi, que es un cabroncete, como justo siempre adelgazo antes de venir de vacaciones, me dice, tú no estás adelgazando, estás haciendo hueco para el verano. Y en parte tiene algo de razón, tiene algo de razón. Pero bueno, hacía falta, estaba en un momento de muchos kilos y hacía falta, y desde aquí os digo a todos, de que por salud, pues hacer una dieta una vez al año un poco más estricta y perder esos kilos de más que tenemos, por salud, merece mucho la pena. No se había tenido un ataque de gota. Correcto, y eso fue un poco el inicio de decir, pues ya estamos en 115, es demasiado, y aprovechando el ataque de gota, que no puedes comer muchas, incluso hay verduras que no puedes ni probarlas, que son los espárragos, la col, la coliflor, porque tiene muchas purinas. Pues ahí empiezas a hacer la dieta, cero alcohol, ejercicio y te sientes fantástico. Ahora voy a hacer un alto en el camino, obviamente estas vacaciones, como todos los años. ¿De 15 kilos? Ah, no, de menos, ¿no? Intentaré recuperar solo 6 o 7, pero a la vuelta pues voy concentrado para ponerme otros 5 o 6 meses esta vez para conseguir bajar a 80, 85. Bien. Yo creo que por ahí hay que andar, sí. Que yo creo que si me invitaran aquí, en este entorno fantástico, 6 meses, podría conseguirlo o no, porque se come muy bien. Muy bien, la verdad es que sí, hemos comido muy bien. Ayer cenamos aquí y además había espectáculo, era el cumpleaños de la mujer de Ramón Jiménez, del consejero delegado de todo esto. La saqué a bailar. La sacaste a bailar, cantaste. ¿También? No me acuerdo. Sí, bueno, tú decías que cantabas, pero esto es otra historia. Estuvo muy bien, la verdad fue muy agradable, muy entretenido, cenamos muy bien, cenamos todas las dos familias y disfrutamos mucho de la tarde-noche. Pero yo que he visitado muchos sitios del mundo y de España, obviamente, tiro más por mi tierra Asturias. Sí, claro. Hacía tiempo que no bajaba hacia el sur, pero Antequera nunca era un destino que dijera... Por eso estamos porque aquí. No lo había oído, ¿no? Y realmente merece mucho la pena. Muchísimo la pena. El golf, los hoteles, la ciudad, el descanso, que todavía no nos la ha dado ciudad, tiempo. Tenemos el mar a 35 minutos. Ajá. Está en un centro neurálgico, que es el centro de Córdoba, Granada. Córdoba, Granada, Málaga. Es que es un sitio fantástico. No te hemos enseñado que en el hoyo 4 precisamente se ven las cuatro provincias desde ahí. Sí. Que es curioso, y se nos ha olvidado, porque íbamos con Javi hablando y se nos ha olvidado el... Pues muy mal, pues muy mal. Sí, la verdad es que... No, en el hoyo 4 no, en el hoyo 9, ¿te acuerdas? El final de la vuelta. No hemos conseguido hacer lo que teníamos que hacer, que era jugar todos los hoyos. Mañana yo no sé si los jugaremos, ya veremos cómo viene la vida. ¿Podemos jugar los que nos han faltado hoy? ¿O no? O no, ya veremos. Además, este señor cambia de opinión... cada 15 segundos, así que puede pasar cualquier cosa. Para eso está de vacaciones. He's telling me that I changed my opinion every 2 seconds. Is that true? Dice mi mujer que es verdad. Tu mujer está diciendo claramente que sí, o sea, esto lo certifica y te conoce mejor que nadie. Oye, cortamos aquí, damos unos consejitos ahora que son muy buenos y les va a gustar en distintos campos del mundo, de España y en distintas situaciones de España. Y volvemos ahora con una segunda parte. Perfecto. Después de probar las croquetas y los cogollos. Yo me las he comido, están buenísimas. Volvemos ahora. Gracias, Mariano. Muy bien, a ti. Volvemos, señores, señoras. Bueno, pues bienvenido a Antequera Golf, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Te gusta el campo? Llevamos... Este es el cuarto hoyo. Y ayer jugamos 9. Está chulo, pero estoy jugando peor que ayer. Pero esto no es cuestión del campo, el campo es el mismo, tío, ¿eh? Ya, no te lo hemos cambiado ni nada, ¿eh? Algo habéis hecho, habéis regado. Vamos a tener que estar rebalando un poquito. Qué mal, tío. Oye, el chisme ese está muy bien, ¿eh? Necesito un gin tonic. Yo creo que mejoraré. Yo creo que es el tema del gin tonic. Vamos a las 10 de la mañana, ¿no? Un gin tonic, no me jodas. Bueno,
pasemos por el 9, yo me lo tomo. Ah, bueno, vale. El hoyo 10 también es bueno, ¿viste? El hoyo 10 es muy bueno. Verás cómo mejoramos. Mejoro. Sí, ahora vamos a ver qué tal rondamos. Ayer jugué bastante bien, ¿verdad? Sí, jugaste bien. El campo sí, está muy bien, las rodillas también en muy buenas condiciones. No, el sitio es espectacular. El sitio es espectacular. La gastronomía que tenemos aquí para todo el que venga es muy buena. Y esto es para disfrutar. Sí, en el hotel también, quedamos muy bien, demasiado. O sea, nos sacaron de todo, demasiado. El hotel Antequera Gol, tanto el convento de la Magdalena, son dos sitios que son espectaculares. Para que pueda disfrutar el Gol y para el día disfrutar de Antequera, está la verdad. Sí. Y está el mar al lado. Totalmente. Es un buen sitio, la verdad. Y en agosto no hace calor. Bueno, no hace el calor que en otro sitio, la verdad, sí, que se está viendo. Vamos a seguir jugando y a ver si mejoras. ¿Ves? Con esta parada seguro que vas a mejorar. Venga, venga. Okay. Vamos allá. Se oye bien, ¿no? Os dejo aquí unas imágenes del juego con Mariano Andrés, que la verdad disfrutamos una barbaridad y que estoy seguro os van a gustar. Mejor que en Dublin House. Nosotros estamos como en casa. Llevamos decenas y decenas y decenas de programas en Dublin House. Es como nuestra casa. DublinGuada.es, justo al lado de la Plaza Mayor. Cuando visiten Guadalajara, por favor, visiten Dublin House porque van a encontrar el mejor menú, los mejores pinchos, los mejores gin tonic, las mejores cervezas. Esa es su casa. Dublin House, DublinGuada.es. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres. Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. ¿Están buscando un torneo de golf? ¿Están deseando jugar un torneo de golf? Sin duda, GreenSideGolf.es. Ahí van a tener todas las modificaciones y todos los torneos
que va a haber en los próximos meses. Visiten greensidegolf.es porque Green City es uno de los mejores organizadores de torneos y es un concepto distinto. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club, y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros, hay que escuchar Coaching Golf, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub
en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofeliate. Ofeliate es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf, pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, punto es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Aquí estamos otra vez, nos estamos sirviendo unos cogollos que hemos pedido el menú de aquí, que es, aparte de, está muy bien de precio, es con arrocito, ¿verdad? Y con fritura. Hija, ¿quieres de esto? Mi hija no toma la verdura. Ni aunque se lo diga la Guardia Civil. Papá, ya te lo puse. Gracias. Y lo que me ha impresionado también del hotel, que tienen, bueno, tienen un huerto con infinidad de verduras, de, es verdad, especias, todo es allí, de tal. Y hasta producen espárragos, habitas, pimientos del piquillo, o sea, cosas que dices que son típicas de Navarra. Nunca pensarías que las... Quinoa, ¿eh? Que aprendieron a hacerlo en Perú. La quinoa, es verdad. Y los productos al sur son buenísimos, ya lo has visto. Y sirven a toda España y a medio mundo. Y tienen hasta la quinoa también. Que es difícil, ¿eh? Y más porque la quinoa normalmente, la producción mayor de quinoa en Perú está a una altura muy elevada. Que es la única manera de supervivencia de las gentes de... que viven allá en las montañas a 3.000, 4.000, 5.000 metros, ¿no? Y están consiguiéndolo, lo han conseguido aquí, y además es muy buena calidad, parece ser. Yo la probé, ahora se ha puesto de moda en las ensaladas, ¿verdad? Y la verdad es que está francamente bien. Y bueno, y muchas más cosas. Hay aceite de la Magdalena, del propio hotel, hecho aquí. No, la verdad es que lo que hablábamos, que es una zona neurálgica entre Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, pero con una productividad en los temas de agrícolas espectacular, ¿eh? Con muy buena calidad. Lo que decíamos de la conexión, me has dicho hoy que hay dos paradas de AVE aquí cerca, ¿no? Que no lo tiene ninguna provincia. No, no lo tiene nadie. Yo creo que ya ni Madrid. Yo creo que todo el AVE está centralizado en la estación de Atocha, me parece. Sí, no, ya, solo. Solo, porque antes había algo de Chamartín, pero ahora ya no hay. Entonces es espectacular. Aquí tiene ese supermercado que, como no está dentro de nuestros patrocinios, no voy a mencionar, pero que es el que utiliza todo el mundo en España, tiene unos almacenes que hay que visitar, yo creo que con Jeep, de lo grandes que son. Sí, sí. Claro, como es el centro neurálgico, lo tienen aquí. Y se nota, la ciudad es muy cómoda. Pero ellos son de Valencia. Ellos son de Valencia, efectivamente. Ahí. Me has cogido rápidamente. Y ustedes también, seguro. Oye, cuéntame qué hacéis en el Sevilla, ¿no?
en Dubái. Bueno, este señor, si no lo saben, tiene un hermano también. Tienes tres hermanos, ¿no? Sí. Es un hermano único, especial y significativo, ¿verdad? Al que además tú quieres mucho, porque siempre estás escribiendo de tu hermano y realmente la admiras y le tienes mucho cariño. Y como tú, es chef, ¿no? Es que es de admirar, no solo por su éxito profesional. Lo que es de admirar es la labor que hace social. Social, sí. Con algo que empezó con un pequeño pueblo en Haití, que tuvo un terremoto importante hace 5 o 6 años. Sí. Pero ahora ya se ha dedicado a ir a diferentes países del mundo, allá donde hay una catástrofe, que puede ser un tsunami, un terremoto, un volcán, unos incendios, ¿no?, en California. Y eso es de admirar porque algo que, en mi opinión, que los gobiernos podrían hacer facilísimamente y por motivo X no se hace, pues lo tiene que hacer gente como mi hermano, por su propia iniciativa, que está muy bien, pero los gobiernos tenían que seguir. Claro. Porque, como él dice siempre, ¿no?, es yo cocino para unos pocos, pero su meta es cocinar para la mayoría, ¿no? Uh-huh. Y a través de esta ONG, que es World Central Kitchen, pues quiere conseguir cocinar para la mayoría de una forma altruista. Y que la gente pueda comer. Y, correcto. Y es importante. Es que yo creo que es curioso, pero el hambre en el mundo se puede subsanar. Uh-huh. Es solo falta de voluntad de los gobiernos de... No es... Como dice mi hermano José, no es tirar dinero en el problema, sino buscar la solución. Es muy fácil donar dinero, venga, en África, damos dinero. No, es ir allí, solucionar. Enséñales a cultivar desde el inicio. Enséñales a que puedan, gracias al cultivo personal, que puedan vivir, subsistir ellos mismos. No mandar arroz, o mandar dinero, o mandar tal, porque si mandas producto de fuera, los propios productores locales no venden, claro, porque les está regalando el producto de fuera. No. Monta allí invernaderos, enséñales tal, y que se vendan los productos locales. Uh-huh. Es que no está todo escrito. No genera es, toda la cadena. Nada es nuevo. Y consigues que funcione el país, claro, y funcione la producción. Pero queda más bonito para un gobierno decir, nosotros hemos mandado 10 exacto, millones de sí, euros a África. No, esto es un error. Uh-huh. Por eso, obviamente, pues el orgullo, satisfacción como hermano, obviamente. Otro hermano se llama José Andrés. Uh-huh. Y es terriblemente mediático. Sorprendentemente, en el mejor y más grande país del mundo. En Estados Unidos es... súper mediático. En el más difícil y a la vez en el más fácil de poder conseguir en las metas que cada uno, uh-huh, se ponga. El sueño americano todavía existe. Existe y se puede conseguir, tu hermano es el ejemplo. Lo consiguió, pero todavía existe. Pero lo querías conseguir, ¿no? Oye, nos han mandado un mensaje diciéndonos que se nos acaba el tiempo. Muy bien. Esto, volvemos ahora, escúchenme los consejos. Por cierto, Mariano, ¿tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Claro. Di que sí. Claro. Cada vez que puedo. Lo sé, y te lo agradezco mucho además. Volvemos ahora con este mensaje, nada forzado, de que Mariano Andrés Puerta escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Chao. Adiós. El campo es fantástico, las vistas, el tiempo, pero estamos jugando yo muy mal. Yo estoy de los últimos, me duele la rodilla, pero estaba jugando aceptable. Bueno. Bien. Ni que fuera pro. Faltaría más, ¿no? Como si jugara como yo, entonces mal vamos. Estamos en el hoyo 9, ahora vas a conocer los que no conociste ayer. Sí. Deleítanos. Pasamos por el bar primero. Bueno. Sí. Porque me han dicho que sirven buenas comidas ayer. Antequera, muy, muy buena comida. En el restaurante Antequera Gol también. Ayer cenamos aquí. ¿Has perdido la noción del tiempo y el espacio? Tiene una laguna mental, dice Mariano, tiene una laguna mental que
no se acuerda. De un cierto tiempo en adelante dice que no se acuerda. Los dos Marianos Puertas estamos un poco para allá hoy, pero bueno, estamos jugando bien. Habla en singular. Él, tú estás jugando bien. No, lo de estamos un poco para allá. Bueno, vale. Tú estás perfecto. Estoy perfecto. Pues yo no. Vamos a darle, ya podremos. Sí, estábamos haciendo tiempo. Sí, venga. Pues venga. Quiere mejorar su juego, quiere mejorar su hándicap, sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo, de Lynx, del Lince, una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe. La van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Conchingol Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Puma 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. ¿Quieren saber más de golf latinoamericano, de golf mundial, incluso de golf español? Soygolfista.com.co. Regístrese en la página web y le va a llegar todos los meses el número de la revista de Soy Golfista Colombia. Les va a gustar. Yo también escribo y oye, me sale bien, así que merece la pena que lo vean. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Juan Calatayud, Antequera Golf. ¿Tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Pero dilo más alto, tío. Escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¡Bien! Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Ven a Golf Río Cerezo.
te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Esto, ¿están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. ¿Quieren jugar al golf en Castilla y León? ¿En el centro, en Burgos, por ejemplo? Pues el mejor sitio, sin duda, es el Club Río Cerezo, que tiene además muchísima tradición, es buenísimo, tanto para amateurs como para profesionales. Fíjense que se ha jugado el 30º y 31º campeonato de España de la PGA allí. RíoCerezoGolf.com, merece la pena que lo visiten. ¿Buscan un experto organizador de eventos deportivos en golf, en pádel? ¿Buscan un torneo privado de golf o de pádel? CM Golf se lo puede dar. cmgolf.es es la página web. Carlos Marín, su director, es un encanto y además tiene más de 110, 120 torneos al año y una magnífica y estupenda experiencia. cmgolf.es. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Ajit. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. Aquí estamos en Coaching Golf Radio y Televisión, como siempre, con dos chefs. Bueno, yo podía ser también. Ah, es una broma. Mariano Andrés, de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y con David Muñoz, el chef de nada más y nada menos que de todo el complejo Antequera Golf. Chef ejecutivo eres, ¿no? Sí, chef ejecutivo. ¿Y vamos a cocinar? Bueno, vamos a emplatar. Vamos a emplatar y vamos a explicar un poquito un plato típico de aquí, de la zona, la porra antequerana, que nos define muy bien y bueno, con eso y un poquito haremos dos platos, haremos dos emplatados, a ver cuál gusta más. ¿Cuál es la diferencia real de la porra con el salmorejo? Porque el otro día en un bar me dijeron que la única diferencia son 50 kilómetros. Ah, bueno, tenéis suerte de que... Bueno, yo soy antequerano de adopción, porque mi mujer es de aquí, ya llevamos 15 años aquí en Antequera, pero de nacimiento soy de Córdoba. Entonces he mamado los dos de estos, ¿no? Y bueno, hay diferencia. La porra antequerana se diferencia del salmorejo en que se le echa un poquito de pimiento, pimiento rojo y pimiento verde, y es una crema que es un poquito más espesa. Es más espesa, es más trabada que el salmorejo. El salmorejo quizás es algo más liviano, solo lleva tomate, pan, aceite, sal y ajo. Y la porra antequerana, además de esto, lleva el pimiento rojo y pimiento verde. También a la hora de guarnecer hay diferencia. En Córdoba el salmorejo se pone con jamón, con jamón picadito y huevo. Y aquí en Antequera se suele utilizar atún en conserva. Un atún en conserva y también huevo duro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esa es la diferencia más notable que yo veo. Oye, pues hay diferencias, ¿eh? Sí. Oye, hemos traído para luego dos probadoras, que es su hija y la mía. ¿Te parece bien? Sí, hombre, perfecto. Bueno, la vamos a jugar porque como digan que está mal, la hemos liado. Yo creo que van a decir que está bien. Vamos a ir aleccionándolas para que les guste, ¿vale? Porque a mi hija le gusta la porra. Yo creo que a Amparo, a la a Aurora... Antes llamada Amparo, la hija de... Es que es un chiste, luego se lo contamos, de Mariano. Yo vale, creo que le va a gustar también. Yo no me sé el chiste, pero bien. Bueno, ahora empezamos, ¿no? Ahí vais. Denle ustedes. Bueno, pues vamos a empezar con la porrita tradicional. Vamos a emplatar, vamos a hacer un emplatado. Aquí tenemos nuestra cremita, ¿vale? Una cremita que quede estupenda, untuoso, bien trabado, ¿vale?
¿Qué lleva? ¿Qué? ¿Tomate y aceite? ¿Y para usted de contar o qué? Bueno, ¿y el secreto que tú le eches? Sí, bueno, al final el tomate lo trituramos, el tomate, lo que son las verduras, las trituramos, tomate, el pimiento, el ajo, pasamos por un chino para quitar las pieles, claro, y todo esto, uh-huh, y después lo vertemos encima del pan para que empape un poquito. Una vez que eso, pues lo... ¿Encima del pan? Sí, encima del pan dejamos que repose un poquito para que el pan se vaya mojando y después nos cueste menos en la batidora batir. Porque si no mojamos, ¿sabes lo que pasa? Que al batir calentamos mucho el tomate y pierde propiedades. Es mejor que esté empapado y la batidora es mucho más fácil de batir. Y una vez que está batido, vamos incorporando el aceitito, su sal, vamos poniendo a punto y que quede cremoso y que esté bien. He visto que tenéis un pequeño huerto aquí detrás. Sí, nosotros tenemos... abastecéis algún día, ¿no? Cuando... Sí, bueno, de las necesidades cuando tenemos tomates, tenemos pimientos, tenemos alguna hierba también plantada, pues siempre lo natural mucho mejor, ¿no? Claro, producto de cercanía. Claro, claro. Al final eso, tenemos la suerte de trabajar en este enclave, ¿no? Que es un sitio maravilloso. Wow, maravilloso. Tenemos mucho sitio también, mucho campo donde poder trabajar y bueno, pues tenemos suerte de tener producto natural, que es una diferencia notable, ¿no? Vale. Bueno, pues nada, aquí tenemos un poquito de atún rojo, que le vamos a meter un poquito de soja, aceite de sésamo y un poquito de kimchi. Hombre, el kimchi coreano. Sí, un poquito de kimchi que le sube un poquito el sabor y ya, bueno, está un poquito también ahora un producto que se utiliza bastante. A mi hija le apasiona el kimchi. Sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, son productos que van estando de moda, ¿no? Muy de moda. Y hay que estar, no hay que olvidar lo que es la tradición, ¿no? Pero sí aportar un poquito, creo yo, ¿no? Innovación, ¿no? ¿Tú qué opinas, Mariano? Sí, bueno, sí, porque al final la tradición es la tradición, pero todo evoluciona. Entonces habrá gente que diga que no le gusta y habrá gente que le diga que le encanta, como todo en la vida, ¿no? En Corea, en cualquier hotel, ya lo sabéis, cuando llegas a desayunar hay kimchi, cuando vas a almorzar hay kimchi, cuando vas a cenar hay kimchi, por todos los lados hay kimchi. Bueno, y naranjas de Valencia, pero esa es otra historia. Mientras no pongas perro, que en Corea también se come, sí, mucho. Sí, efectivamente. Una anécdota muy buena, cuando hubo unas olimpiadas o un mundial de fútbol, la selección española le dieron varios perros a elegir para comer ese día, y lo que hicieron, eligieron un perro y se lo llevaron de mascota. Ajá, sí. Porque no quisieron comérselo, claro, obviamente. Son costumbres, claro, son costumbres. De la misma, claro, manera, eso. Nosotros comemos conejo y en Japón no lo pueden ni ver, de que nos lo comamos. Entonces, las culturas son así, ¿no? Perfecto. Bueno, pues yo este plato lo terminaría así, con un poquito de aceite de oliva, que es lo mejor que le tenemos en esta tierra. Y además vuestro, ¿no? El aceite. Nosotros tenemos aceite ahora mismo, el nuestro ya no lo tenemos, pero tenemos aceite de nuestros propios olivos. Uh-huh. Morturamos en campaña y casi todo el año nos abastecemos también de él. Genial, Bueno, pues este plato quedaría la así. Opción A, ¿no? La opción A. Y ahora tenemos aquí la opción B, que hemos hecho una porra igual, pero con remolacha. Hemos hecho una porrita con remolacha. Vamos a hacer algo. Qué platos más bonitos. ¿Qué te dirían los puristas, de porra con remolacha? Bueno, pues me echaría a los perros. Pero bueno, como dice, hay que renovar, hay que probar nuevos productos, nuevas técnicas. Sí, como cuando empezó el gazpacho con cereza, que decía todo el mundo que estaban locos y bueno, pues, gente que le gusta. Sí, nosotros, por ejemplo, en los eventos, nosotros... guacamole. Un poquito de guacamole. ¿Un poquito de jamón o qué? Un poquito de guacamole, vamos a poner también... Un poquito de atún rojo. Ah. Unas huevecitas de trucha. Como os comentaba, en... Oh, qué bien, qué buena pinta tiene eso. Mm. Y el color, Una huevecita de trucha y vamos a terminar con un poquito de micro. Y un gel de cebollino. Y aquí ya terminamos. Esto también. Espera,
Voy a quitar esto de aquí para que se vea bien. Un poquito de alga wakame. Y sí, termino igual que la otra. Que si algún ayudante quiere echarle un poquito de aceite, ¿no? Pues terminamos con un poquito de aceite de oliva, que esto sí que es nuestro y está bien. Lo que pasa es que vamos a hacer una cosa, que como estamos con limitaciones técnicas, paramos aquí, vemos unos consejos y traemos a las probadoras para que nos digan, ¿te vale, parece? Vale, sí, sí. Hermosos tortas para comerlo. Volvemos ahora. La semana próxima, la segunda parte de nuestro viaje con Mariano Andrés, que os encantará. Os dejo aquí unas imágenes del juego. Había una vez tarara, un circo que alegraba siempre el corazón. ¿Di algo? Voy. Sí, check, check, one, two, check. Escuchas, vale. Y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.
Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas. Comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso.
La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-383553. Móvil WhatsApp más 34-667-707842. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad.
Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.